Luego habrá canapés y habrá un montón de comida. Y tú te pondrás las botas. Salma, ¿te tomarás luego un Almax? Campeón del mundo de 125, ¿no habrás pensado pasarte a los karts o eso lo has descartado? Tú diseñas joyas y complementos. A ver si sabes responderme a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el complemento directo y el complemento indirecto? Hola. Estoy en antena, a ver si me entero de algo. Cambio un atún, pues ya es otra cosa, un atún. Claro, el atún sí me gusta porque es bonito. Allí solo está la gente seria. ¿Y yo no soy seria? Voy a demostrarlo. Hola, don Mariano. Hola, don José. Sí. He visto que manejas muy bien la espada, así que yo, como no tengo mucho dinero, me he traído para hacer una lucha de spam. Que tiene mucho que ver con la espada. Spam dachines. Home, ya está, ve, ya está, ya ni a pro, ¿no? Qué detallazo, además, una camiseta con un pony. A mí me ha dicho que siempre se la pone. El único que falta, Raúl, pero le tengo yo en exclusiva. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy contento. Hola, ¿qué tal? Ah, que no me entendéis. Miau, 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 miau. Oye, tú trabajas en Cadena Dial. Y es cierto que sois los únicos que os alegráis cuando llega la crisis de los 40. ¡Ay, qué moderno está! La mano arriba, cintura sola. ¡Qué bruta! ¿Tú sabes que Tintín sí que es muy de flamenco? ¿Ah, sí? Sí, mira. Trin, tin, 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 tin.